Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Omar. Buenas noches, Elsie. Buenas noches, Alicia. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Elsie. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Jocelyn. Bienvenida. Gracias. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra última clase que corresponde a Excel básico. Se llegó el día. Ahora estamos finalizando con lo que corresponde al curso de Excel básico. Ahora por la tarde estuvieron ustedes recibiendo un mensaje en el cual están en la disponibilidad de poderlos ayudar siempre y cuando ustedes tengan el porcentaje que corresponde para que les puedan otorgar lo que es el diploma. Ya veo que algunos se han estado contactando ahí por medio del grupo de WhatsApp. Espero que muy pronto puedan estar recibiendo la noticia que han pasado a lo que corresponde al siguiente nivel. Pero todavía tengo porcentajes bastante bajos en este grupo, porque en ese grupo tengo que tener 29 o 30 personas. Veo que siempre se conectan hasta 24, 26 personas, pero quiere decir que las personas que tienen el 50, el 40 o el 10% son personas que dejaron el curso, ya no continuaron. Ustedes se van a llevar una gran satisfacción porque a esto se le llama responsabilidad.
Y es una responsabilidad que ustedes adquirieron cuando ingresaron acá y dijeron, sí, yo quiero estar acá en este curso. A veces no queremos que se nos cierren las puertas, pero tenemos que ser responsables. Por eso quiero invitarlos que si hay alguna persona que usted conocía en este grupo y que ya no se encuentra o son compañeros de trabajo, no sé, amigos, pues que usted le pueda decir que ese día, con gran satisfacción, usted sí está finalizando el curso. Necesitamos, buenas noches Fabricio, necesitamos que todos hayan concluido, si es el 100% es mejor, si ustedes ven, siempre les digo el 100%. Aunque ahora estaba viendo en la información que les enviaron que tenía que ser el 80, pero yo sé que la mayoría de todos los que se encuentran acá tienen ya el 100%. Hoy nos corresponde ya lo que es nuestro último tema, que es la parte de personalizar gráfico. Creo que la mayoría ya pudo visualizar el video de una forma fácil en la cual nosotros podemos crear lo que son gráficos. Me voy a ir en este momento entonces a lo que corresponde mi presentación para que nos alcance el tiempo. Nos encontramos en la clase número 16. Este es el último día que estamos ya con la parte de lo que sería Excel básico. Voy a presentar mi agenda para que el tiempo nos alcance. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a ver el contenido. Como siempre voy a explicar y a desarrollar ejercicios, porque sé que el tiempo es corto y ya la otra semana no vamos a estar nuevamente en clases. Voy a tratar de podérselos explicar lo mejor posible, lo más rápido, y además de eso les traigo ya ejercicios que están realizados, solo para que ustedes vean los cambios que nosotros podemos generar cuando nosotros creamos un gráfico. Al final, cualquier consulta que tengan, vamos a finalizar, es por eso que quiero que todos los que se encuentran acá puedan activar su cámara para que nos podamos despedir. Así como yo hasta este día siempre la he mantenido activa desde que iniciamos la clase y también algunos de ustedes lo han hecho y por eso se los agradezco bastante. También quiero que todos ahora podamos activar cuando estemos finalizando la clase. Yo espero estar finalizando unos 5 minutos antes para que nos podamos despedir. Puede suceder que en el próximo curso ya no sea yo su facilitadora, sino que ya ustedes tengan a otra persona. Entonces, es por eso pues, que nos vamos a despedir al final. Buenas noches, Janet, bienvenida. Como objetivo general de sesión, vamos a lograr que los participantes aprendan a utilizar las gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos. Quiero iniciar este tema no solamente explicando la forma en cómo nosotros podemos crear un gráfico, sino que explicándole los elementos que corresponde a un gráfico, porque crear un gráfico es lo más fácil que nosotros podemos hacer en Excel. Teniendo ya una base de datos, nosotros podemos crear automáticamente, bueno, no lo creamos nosotros, nosotros solamente hacemos la acción tanto de selección o de colocarnos en la tabla e ir a mandar a llamar lo que corresponde al comando de gráficos o al gráfico que nosotros queremos. Pero Excel hace todo de formarlo para que nosotros después solamente le generemos cambios en él de formato. Entonces voy a iniciar acá primero con la parte de qué es un gráfico. Nosotros le llamamos gráficos estadísticos porque dice que un gráfico de Excel está formado por diferentes partes que incluye el área de gráfico, la serie de datos, ejes, leyendas, rótulos de eje, entre otros. Es por eso que para que usted me comprenda, si usted nunca ha utilizado un gráfico en Excel,
es importante que usted reconozca las partes de cada uno de ellos para que usted pueda trabajar un gráfico y poderlo explicar. Usted necesita primero reconocer las partes para que cuando a usted le diga y por qué aparece en leyenda, a usted ya sabe a lo que se están refiriendo de leyenda. Si le están hablando en este caso de títulos de eje vertical, la persona, usted ya sabe que es un título de eje vertical. Entonces acá miren en esta imagen que les presento en mi diapositiva, tenemos el área del gráfico. Nosotros podemos colocarle un título a un gráfico, serie de datos, tenemos líneas de división que ya van a poder visualizar todas las formas que podemos tener en una línea de división. Tenemos títulos de eje horizontal y tenemos títulos de eje vertical. Y además de eso tenemos las leyendas. En este caso las leyendas representan cada uno de las columnas que se encuentran en el ejemplo que les estoy enseñando. No me voy a detener a ir hablando de cada uno de ellos. Si ustedes gustan, esta presentación se las puedo enviar al grupo de WhatsApp para que la puedan tener y puedan ir leyendo cada una de la información que yo he colocado acá. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber qué es un área de gráfico, qué es un título de gráfico, qué son puntos de datos, qué es una serie de datos, qué es un eje, qué es un área de trazado, qué es una línea de división. Esto es importante. Entonces, si usted va a crear un gráfico en Excel, lo importante no es crearlo, lo importante es que sepa usted qué está colocando allí. Porque cuando usted va a presentarle a su jefe la información, en este caso un gráfico estadístico, usted tiene que saber por qué la información. Si su jefe le llegara a decir, mira, ya no lo quiero en este caso en eje Y ni en X, sino que ponémelos por favor diferente, usted tiene que saber cómo hacer eso. Y poder decir qué representan los datos que se encuentran. Usted en este curso ha aprendido ya a crear tablas, ha podido crear información dentro de él. Usted va a poder digitar de todas las formas que le he podido explicar. Pero cuando usted va a crear un gráfico, usted tiene que saber darle formato, un buen estilo, saber la serie de datos que usted contiene, qué tipo de gráfico necesita para esos datos. Poder dar un buen realce al gráfico para que se visualice bien. Entonces acá, mire, estas serían las partes que conforman el gráfico. Como sugerencia, tiene que conocer qué significa cada una de las partes. Crear un gráfico no es difícil. Poder expresarse en ese gráfico, poder usted decirle a las personas por qué fue creado ese gráfico y qué es lo que contiene información, eso es lo que puede llegar a costar. Si usted no lo trabaja de la forma correcta. Es por eso, miren, que quiero acá, muy bien, Elsie, con gusto lo hago. Es por eso que quiero iniciar acá hablando de las categorías y series. Dice acá que en Microsoft Excel, yo tengo acá la versión 2013, usted puede tener la 2016, la 2019, Office 365, dice que a las columnas de datos formadas por textos se denomina categorías, mientras que a las columnas de datos numéricos se le denomina serie de valores. Para generar un gráfico es importante determinar cómo se graficarán las series de valor. Esto puede ser en filas o generalmente en columnas. Acá tenemos la categoría y tenemos desde serie 1, serie 2 y serie 3. Pero esta acción de serie cambia porque nosotros tenemos encabezados acá que representan los valores que se encuentran. En el video que ustedes visualizaron, el docente tenía un ejemplo similar a este. La diferencia que acá tenía un total. Y él hacía referencia que cuando nosotros queremos
por ejemplo, realizar un gráfico de pastel o circular, nosotros tenemos que agarrar los valores específicos que queremos. Si está bien, esa es una acción con la cual se puede trabajar. Pero yo le quiero enseñar que si a su jefe se le ocurre pedirle otro dato, usted automáticamente puede realizar cambios en él. Si usted realiza esa acción, no está incorrecto, está bien. Pero recuerde que su tabla tiene más información. Y en ese momento a su jefe se le puede ocurrir ya no estar viendo totales, sino querer ver específicamente cada uno, del ejemplo que tengo acá, cada uno de los trimestres. Entonces le voy a enseñar una forma para poder trabajar ese gráfico. Necesito igual que reconozcamos cada uno de los gráficos que se encuentran acá. Excel tiene diferentes tipos de gráficos, pero yo necesito que usted este día reconozca qué significa cada gráfico que se encuentra en Excel. No, yo le voy a colocar este porque el que se coloca siempre es de columnas, sí, pero yo necesito que igualmente usted conozca para qué sirven los demás gráficos que se encuentran en Excel. Dice acá, mire la teoría, que elegir entre los diferentes tipos de gráficos en Excel para mostrar la información adecuadamente es de suma importancia. Cada tipo de gráfico desplegará la información de una manera diferente. Así que utilizar el gráfico adecuado ayudará a dar la interpretación correcta a los datos. Para los diferentes tipos de gráficos que nosotros podemos utilizar, tenemos gráfico de columnas. Dice que este tipo de gráfico hace un énfasis especial en las variaciones de los datos a través del tiempo. Las categorías de datos aparecerán en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. Frecuentemente se compara este tipo de gráfico con los gráficos de barra, donde la diferencia principal es que en los gráficos de barra las categorías aparecen en el eje vertical. Vean por favor acá. En mi diapositiva les presento todos los tipos que tenemos cuando trabajamos un gráfico de columnas. Tanto podemos trabajar 2D como podemos trabajar también 3D. Más adelante, cuando ya inicie con mi libro de Excel, les voy a presentar o cómo representa en este caso Excel los gráficos de columnas. Tenemos gráficos de línea. Dice que un gráfico de línea muestra las relaciones de los cambios en los datos en un periodo de tiempo. Este gráfico es comparado con los gráficos de área, pero los gráficos de línea hacen un énfasis especial en la tendencia de los datos más que en las cantidades de cambio, como lo hace los gráficos de área. Este tipo de gráfico de línea es el que se trabaja frecuentemente cuando nosotros trabajamos gráficos combinados. ¿Sabían ustedes que en Excel podemos trabajar gráficos combinados? El cual me va a representar, por ejemplo, un gráfico de barra y también puedo colocar un gráfico de línea para poder medir. Tanto uno me va a dar el dato o una información correcta, como también el gráfico de línea, porque como lo dice la teoría, él hace tendencia o énfasis en la parte de tendencia de los datos. Entonces ahí podemos medir mejor cuando están observando la información que nosotros tenemos. Tenemos los gráficos circulares o también llamados gráficos de pastel. Dice que también conocidos como gráficos de pie, o sea, otro nombre, o gráficos de pastel, estos gráficos pueden contener una sola serie de datos, ya que muestra los porcentajes de cada una de las partes, en este caso respecto al total. Cuando yo no tengo total, así como le mostré en la primera imagen, de lo que es un tipo de dato, también nos ayuda el gráfico circular. Lo importante que él va a canalizar solamente o específicamente un porcentaje de la tabla que nosotros tenemos. Aunque
yo la haya seleccionado toda. Ya vamos a realizar un ejercicio de él para que ustedes puedan visualizarlo. Tenemos los gráficos de barra. Dice que un gráfico de barra hace un énfasis en la comparación entre elementos en un periodo de tiempo específico. Este tipo de gráfico incluye cilindros, conos y pirámides. Nosotros en Excel lo podemos encontrar como gráfico de barra 2D y gráfico de barra, en este caso, 3D. Y de los últimos gráficos que van a visualizar en este momento en la parte teórica, tenemos gráficos de área. Dice que los gráficos de área muestran la importancia de los valores a través del tiempo. Dice que un gráfico de área es similar a un gráfico de línea, pero ya que el área entre las líneas está relleno, el gráfico de área le da una mayor importancia a la magnitud de los valores que lo puede hacer un gráfico de línea. Y tenemos el gráfico XY, o también llamado dispersión. Dice que los gráficos de dispersión son útiles para mostrar las relaciones entre diferentes puntos de datos. Este tipo de gráficos utiliza valores numéricos para que ambos ejes, en lugar de utilizar categorías, en algunos de los ejes, como los gráficos en este caso anterior. Voy a tratar de poderles mostrar cuándo podemos utilizar estos gráficos. Pero ¿saben qué es una de las ventajas que podemos tener en Excel? Que además de poder sacar un gráfico específico que nosotros queremos, también Excel nos puede dar diferentes diseños los cuales podemos utilizar con los datos que tenemos. Me voy a ir en este momento para lo que es mi libro de Excel. Acá ya he creado mi cuadro con la información. He realizado acá unos cambios. Han visto que he quitado la cuadrícula. Porque cuando yo trabajo con gráficos en Excel, me gusta representarlos de diferentes formas y se los quiero mostrar. Acá miren. Tenemos lo que representamos la parte de productos, trimestre 1, tenemos trimestre 2 y trimestre 3. Voy a trabajar con dos tipos de gráficos acá con esta información que tengo. Voy a trabajar un gráfico de columna y voy a trabajar un gráfico circular. Me voy a posicionar acá. Igualmente, usted puede seleccionar y automáticamente usted sabe que Excel va a hacer referencia al rango que tenemos acá. Usted ya sabe, cuando yo menciono la palabra referencia, lo que hace Excel internamente. Me voy a ir, miren, para la pestaña de insertar. Y dentro de la pestaña de insertar tengo el grupo de gráficos. Quiero, por favor, que ustedes visualicen acá todos los comandos que representa cada uno de los gráficos. Además de eso, miren, espero que más adelante, ya sea en Excel intermedio o en Excel avanzado, aprendan a trabajar con mini gráficos. Muchos usuarios, cuando yo les digo, no quiero un gráfico grande, trabájenme con mini gráficos, desconocen que Excel en la pestaña de insertar tiene un grupo llamado mini gráfico. ¿Y por qué se le llama mini gráfico? Porque sabía usted que puede colocar el gráfico en una celda, así como lo hemos visto, que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Esta celda que estoy acá o donde estoy posicionada, los mini gráficos a eso nos ayudan, a poder colocar en una celda el gráfico. Y por eso se le llama mini gráfico. Espero que más adelante ustedes puedan conocer estos tipos de gráficos si no los conocían. Y vean las ventajas que nosotros podemos tener cuando nos colocamos en una celda. Muy bien. Entonces tenemos acá, miren, el grupo llamado gráficos. Les mencionaba que para el ejercicio vamos a trabajar con el gráfico de columna. Para eso, miren, yo le voy a dar un clic. Y vean que automáticamente me abre un cuadro emergente. Donde me dice que tengo gráfico de columna 2D.
y tengo gráfico de columnas 3D. Voy a trabajar en este momento con el gráfico de columna 2D. Cuando usted quiera representar información columna por columna, lo recomendado son los gráficos de columna 2D. Cuando usted sepa manejar los gráficos, en este caso 3D, vean por favor acá la diferencia que me lo va mostrando. A esto se le llama, permítanme que se me olvidó el nombre, apilado. A esto se le llama apilación. Entonces, no. Usted váyase a lo seguro para que las personas puedan visualizar gráfico columna por columna con la información que nosotros tenemos acá. Voy a dar un clic y yo tengo acá mi gráfico. Vean qué fácil. Solamente me posicioné o puede usted seleccionar y automáticamente al darle clic al gráfico que necesito, Excel me lo coloca acá. Esta acción se le llama imagen, miren, porque yo puedo movilizarle. Vean por favor que mi cursor se vuelve bidireccional cuando yo estoy haciendo este movimiento. Además de eso, puedo cambiarle el tamaño. Tanto puedo hacerlo más pequeño como puedo hacerlo más grande. Ustedes están observando en este momento que me ha aparecido herramientas de gráfico. En él tengo dos pestañas. Tengo la pestaña de diseño y tengo la pestaña de formato. Voy a iniciar trabajando con la pestaña de diseño. Me voy a ir para diseño de gráfico y quiero comentarle que acá nosotros tenemos diferentes diseños que podemos cambiar con el que nos genera en este caso Excel por defecto. De todos los tipos o diseños de gráfico que se encuentran acá, el que el usuario más utiliza es el diseño número 9, porque en él me representa cada una de las partes del gráfico. Usted puede después de la clase, otro día, poder visualizar, si nunca había visualizado este grupo de herramientas, todos los tipos de diseño que nosotros tenemos. Estos diseños en Excel han sido creados para que usted vea cuál es el que le conviene o cuál es el que representa mejor la información. Mi sugerencia, en este caso, es utilizar el diseño número 9. Tengo ya acá el gráfico creado. Además de trabajar con el diseño gráfico, yo tengo que cambiar color. Estos son los colores que Excel o en Excel podemos generar automáticamente. No estoy dando clic. Lo único que hago es posicionar. Tengo el de multicolores, monocromáticos. Vean, por favor, que ahí se va cambiando cuando yo me voy posicionando. Sugerencia. Si usted el tiempo lo tiene muy corto y su jefe en este momento le acaba de pedir que tiene que crear un gráfico, usted puede utilizar estos tipos de color. Además de eso, miren, tenemos estilos de diseño. Vean por favor acá que podemos representarlos de otra forma. Vean, por favor, acá. Yo siempre me voy a quedar con el diseño que ya tenía acá. Acá es solamente para que ustedes puedan visualizar. Miren, otros tipos o todos los diseños que nos da acá Excel. Entonces, ya tengo acá, miren, mi gráfico. Vean, por favor, ¿qué hizo Excel? Desde el momento que él vio que tenía la referencia a esta celda o al rango, automáticamente me ha seleccionado. Y quiero que por favor visualicen acá. No se olviden de esa sintaxis que nos ha tirado o nos arroja Excel cuando nosotros estamos trabajando con un gráfico. Esto es importante porque más adelante, cuando usted vaya a Excel intermedio o Excel avanzado, esto usted lo va a poder trabajar a pie, porque va a poder trabajar las opciones de
vínculo y va a aprender a trabajar todo esto, llevárselo para otra parte sin necesidad de hacerlo como ver de gráfico que ya vamos a trabajar esa acción. Entonces, acá miren, tengo un grupo llamado datos y véanme por favor acá la importancia de poder tener seleccionado todos los datos que tenemos en Excel. Si yo quiero cambiar entre filas y columnas, lo puedo hacer. Vean, por favor, miren. No necesito realizar el cambio a mi rango, sino que en el grupo de datos puedo realizar si es necesario. Y tengo acá, miren, un comando muy importante. Póngase a imaginar que en este momento usted está representando este ejercicio con los trimestres, los productos, no sé. Pero las personas quieren ver específicamente solamente ya sea de camisa o de trimestre 1, de trimestre 2 y trimestre 3. Vean que al darle un clic me aparece, miren, este cuadro, donde yo le puedo decir que solamente quiero que en este momento se visualice trimestre 1. Y vean, por favor, miren. Ustedes ya se dieron cuenta cómo obtuve mi gráfico. Pero cuando usted le permite a Excel que haga la selección de todos los datos, independientemente que usted quiera visualizar los tres trimestres, usted le puede decir a Excel, no, quiero ver la comparación entre trimestre 1 y trimestre 2. Ahora quiero ver la comparación entre trimestre 1 y trimestre 3, por ejemplo. Quiero ver la comparación de 1 y 2. Y vean, por favor, que automáticamente yo tengo acá mi gráfico según lo que me están indicando. Usted va a saber cómo poder realizar estas acciones de la mejor manera para poderlo representar. Vean, por favor. Ya lo tengo nuevamente, así como me aparece. Entonces acá, miren, esto, todo lo que tenemos acá, nosotros lo podemos cambiar. Y es por eso que aparece la pestaña de formato. Sí, está bien, nosotros podemos trabajar con esta pestaña. No hay ningún problema. Sugerencia, como siempre, al darle clic derecho acá sobre el gráfico y me voy a formato del área, me olvido del formato y acá a un costado me aparece, miren, para poder realizar todos los cambios que yo quiero. Y mi forma, y cómo trabajo, me ha ayudado mejor que a un costado aparezca para que yo pueda tener la pestaña de diseño como vista y puedo tener, miren, formato a un costado. Yo le puedo decir, por ejemplo, voy a seleccionar las primeras columnas y porque tengo tiempo, yo le voy a decir que quiero un, puede ser sin relleno, relleno sólido, relleno con degrado. Voy a darle acá un clic. Vean, por favor, que acá me aparecen puntos degradados. En la versión, si usted tiene la versión 2010, no existían puntos degradados, sino que Excel le permitía poder colocar, creo que habían como 12 o 15 degradados que podía colocar automáticamente. Con la versión de 2013 para acá, ya no existen esos colores que tenían, sino que son puntos degradados. Yo me posiciono, puedo hacer movimientos, puedo eliminar y puedo colocar según el color que yo quiero. Me vengo acá. Vamos a ver acá rápidamente. Muy bien, ahí se encuentra mi. Voy a darle clic a las segundas columnas. Vean que por favor se seleccionan todas
Y hoy le voy a dar un relleno de imagen de textura. Vean, por favor, todos los que me aparecen como imagen de textura. Me voy a ir al tercero. Así como puedo trabajar siempre con colores sólidos, le puedo decir que quiero trabajar con trampa. Vean, por favor, que acá automáticamente me hace con el color que yo tengo acá. Miren, estos serían todos los diseños con los que ustedes pueden trabajar. Según el dato que usted tenga ahí, puede irle cambiando y realizando todas las acciones que usted quiera. Además de eso, miren, tenemos acá las líneas. Podemos realizar cambios en ella. Acá sería, vean por favor. Ahí se encuentra para poderle realizar todos los cambios que ustedes quieran. Lo mejor de todo eso es que yo puedo trabajar con imágenes en línea. Vamos a colocar acá este. Y puedo personalizarlo de la forma que más me guste o que represente lo que yo quiero. Acá solamente era para que pudieran visualizar todos los cambios que nosotros podemos generar en un gráfico. Pero, por tiempo, yo acá les traigo, miren, otras formas de poderlo personalizar. En estos tipos de gráficos, los colores fuertes llaman mucho la atención. Y podemos, en este caso, realizar acá un cambio para que se visualice mejor. Estos gráficos usted los puede mover a cualquier hoja que usted desee, sabiendo dónde usted lo va a colocar y teniendo siempre en cuenta de la hoja en que pertenecen estos datos que se encuentran acá. Yo puedo personalizar mis gráficos y darles la apariencia que se visualice siempre bien. No solamente de sacar, sino que usted pueda trabajarlo de la mejor manera. Quiero irme nuevamente para acá, miren. Voy a quitar esta acción ahorita, después la voy a volver a colocar. Y voy a trabajar otro gráfico. Este lo voy a mover para que pueda colocar el otro gráfico. Hoy voy a trabajar un gráfico circular. Esto que voy a hacer en este momento es correcto. Yo puedo trabajar un gráfico circular diciéndole que solamente quiero que me represente esto en el mundo. Pero así como yo puedo en este momento hacer la selección, también puedo hacer la selección de todo. Irme a insertar. Gráficos. Le voy a decir que quiero un 3D. Aunque yo seleccioné todo mi rango, decía la teoría que él solamente me iba a representar un dato. Y recuérdese que ya le había dicho que Excel trabaja de derecha a izquierda. ¿Cuál va a ser el primer dato que él va a encontrar? Trimestre 1. Sí, pero yo te pedí trimestre 2. No se preocupe. Acá tenemos selección de datos. Y usted le va a decir que ahora quiere visualizar trimestre 1. No, ahora quiero trimestre 3. Sí, no se preocupe. Teniendo seleccionado mi rango y sabiendo que Excel trabaja con referencia a rango, automáticamente me va a realizar a calca. ¿Qué voy a hacer en este momento? Irme ahora a diseño rápido. Sugerencia. Yo trabajo siempre con este diseño que sería el número C. Visualizo porcentaje, que es importante cuando estoy trabajando con un gráfico circular.
Visualizo en este caso el trimestre con el que estoy trabajando y lo que me representa cada uno de los colores. Tengo igualmente otros diseños acá. Vean, por favor, si solamente quiere el porcentaje, solamente quiere visualizar en este caso lo que representa cada uno de ellos, o en este caso el eje con porcentaje de cada uno de ellos. ¿Qué puedo trabajar en este gráfico o los cambios que yo le puedo realizar? Acá tengo otro mío. Tengo diferentes colores en él. Vean, igual que el fondo no me elimina los colores que representa cada uno de los porcentajes que tengo. Es importante que sea muy visible esta parte de acá para que hagan las comparaciones de lo que representa el porcentaje. Y además de eso, miren, podemos colocarles imágenes, tramos, colores, en este caso de un profundo, de un solo color. Y vean que Excel, todas las acciones que nosotros podemos trabajar en. ¿Queda claro hasta acá lo que les he explicado o tienen alguna consulta? Está claro. Está claro. Sí, está claro. Gracias. Todo claro, hija. Gracias, muy amable. Muy bien, eso sería cuando nosotros tenemos estos tipos de datos. Este sería lo mismo. Vamos a ver acá, miren. Tengo otros. Tengo en este caso datos que representan a primer año, segundo año, que han visto en este caso Windows 7, Microsoft Word y en este caso Microsoft Excel. Vean las formas en las cuales nosotros podemos representar también estos datos. Vean, por favor, cuando yo quiero específicamente, ya sea para un año, y puedo sacar en este caso lo que es el gráfico circular o gráfico también llamado pastel. Estos son todas las diferentes formas en las cuales podemos trabajar. Siempre va a ser su creatividad en la forma en la cual usted lo quiera realizar. Vean, por favor, acá, miren. Tengo acá notas que representan el mes de febrero, marzo y abril. Este gráfico que ustedes están visualizando acá es más pequeño. He trabajado con otro diseño porque cuando yo no quiero colocarle en este caso título o quiero hacer más pequeño el gráfico, miren, este es el que me representa. Vean, por favor, lo hago más pequeño y entonces esta serie me lo representa mejor cuando yo necesito trabajar diferentes gráficos en una hoja. Además de eso, recuerden que al tener en este caso posicionado mi cursor en lo que es el gráfico, nuevamente vuelvo a tener las herramientas de gráfico. Acá tengo un ejemplo de productos y venta. Y vean que fácilmente este cuadro me indica que puede representarme un gráfico circular. Acá tengo otro ejemplo, miren, donde tengo lo que representa la gasolina, tanto diésel, regular y especial. Está súper cara, ¿verdad? Haciendo un paréntesis. Estos precios nada que ver. Bueno, pero acá representa desde junio hasta septiembre. Vean, por favor, el gráfico que utilicé acá. ¿Cómo les dije que se llamaba este gráfico? Vamos a ver. Ah, me voy a ir para acá, que lo puedan visualizar. ¿Cómo les dije que se llamaba este tipo de gráfico? Gráfico lineal. Ajá. ¿Está correcto lo que dijo el compañero? Sí. De líneas. Exacto, ¿verdad? Lineal o línea.
es este gráfico que nosotros tenemos acá. Fíjense, por favor, miren. ¿Qué necesitaba ver? Necesito ver la tendencia que tiene. Y vean, por favor, que al colocarme en cada uno de estos puntos, cuando usted representa este tipo de gráfico, y por ejemplo, usted no se recuerda qué valores específicamente se encuentran ahí, porque por ejemplo, acá está tapa. Solamente posiciones en Elmir. Solamente posiciones su puntero y vea que Elmir le va a indicar cada uno de los puntos que representa acá. El gráfico de línea que tengo acá. Vean, por favor. Pero, ¿qué sucede? Porque se pueden encontrar alguna vez con esta acción. Miren, permítanme, voy a buscar mi ejercicio. Muy bien. Tienen estos datos. Ustedes ya los colocaron acá en una tabla cuadricular, bueno, todo lo que ustedes ya saben trabajar. Pero ustedes no saben qué tipo de gráfico quieren utilizar. O sea, no saben qué gráfico colocar acá. Sí, pero gráfico de barra o gráfico de columna, o sea, ¿qué hago para poder trabajarlo? No voy a estar seleccionando y vamos a ver si el gráfico, por ejemplo, de barra me queda bien la información. No. Excel tiene algo que necesito que también conozcan si ustedes no sabían. Cuando yo tengo una tabla y yo no sé qué gráfico poder trabajar en ella, vean por favor que en el grupo de gráficos me aparece gráficos recomendados. Entonces, Excel me va a indicar acá, tengo dos pestañas en el cual me dice, Vanessa, estos son los gráficos que te puedo recomendar para esta tabla en la cual yo agarré la referencia Excel. Tengo gráficos de línea, tengo gráficos de columnas agrupadas, tengo gráficos de área apilada, columnas apiladas, tengo de dispersión, vean, no, ¿verdad? Ese no me va a representar. Tengo de burbuja. Tengo en este caso el de columna 100% apilada. Entonces ya usted va a tener conocimiento del tipo de gráfico que puede utilizar y que va a ser correcto. Inge, yo no sé qué gráfico puedo utilizar con esta información que tengo acá. Entonces, váyase a gráficos que recomienda con la información que Excel ha agarrado ahorita con la referencia a rango y entonces quédese con el que usted considere que... ¿Cuál considero acá? Columnas agrupadas. Ah, ¿y puedo trabajar con columnas apiladas? Claro. Siempre va a estar en que usted comprenda el gráfico que se encuentra acá. Vea que, por favor, al seleccionarlo y darle a aceptar, acá tengo mil. Acá se encuentra ya. ¿Puedo realizar acá cambios de diseño? Claro que usted lo puede hacer. ¿Puedo cambiarle el nombre? Claro que usted puede cambiarle el nombre. Acá aparece, en este caso, la acción. Cuando yo quiero colocarle un título a ese gráfico. Siempre un gráfico va a representar un título con la información que nosotros tenemos acá. Entonces, igualmente usted lo puede colocar. Mire, pero ya teniendo el gráfico acá, por ejemplo, voy a trabajar con producto 1. Entonces, coloque acá que va a trabajar con producto 1. O solo coloque la palabra producto porque en cualquier momento puede surgir un cambio. Y entonces usted dígale acá. Y ahí automáticamente, miren. O los tres ustedes. Yo tengo ya acá el gráfico terminado. Acá quiero que vean otros estilos que podemos darle a los gráficos. Siempre va a depender de la información que tengamos, de la estructura que nosotros hemos trabajado
y cómo le gusta a nuestro jefe que se visualice. A veces me ha tocado a mí realizar cambios rápido porque la persona me dice, no, mire, no me gusta, póngale mejor esto o póngale esta imagen, porque yo quiero que estén viendo que estamos representando la empresa fulana. Entonces, hágalo. Siempre busque un diseño adecuado. De mi parte, siempre trato de buscar los colores que representa a veces la empresa. Y esos son los colores. Por ejemplo, para la universidad que trabajo, ellos tienen 3 colores con los que ellos trabajan. Cualquier dato que me pidan estadístico o que voy a trabajar con gráficos, yo sé que solamente esos colores le puedo colocar. Entonces, igualmente usted. Si usted quiere poner el logotipo acá de su empresa, hágalo. Lo podemos trabajar de la forma que nosotros quieran. Siempre y cuando, pues, represente a la información que nosotros tenemos acá. ¿Queda claro la forma en la cual Excel nos puede generar un gráfico adecuado para una tabla que nosotros tengamos? Sí. Sí, sí, todo claro. Y gracias, muy amable. Voy a continuar acá, miren, de los ejemplos que les traigo. Vamos a ver. Me tengo que pasar para la otra. Permítanme que no encuentro los otros ejercicios. Permítanme que tengo 2 hojas acá. Creo que este libro no lo tengo acá visualizado. ¿Pueden visualizar en este momento? Me acabo de pasar para otro libro llamado Excel Sesión 16. ¿Lo visualizan? Ah, muy bien. ¿Se recuerdan que al inicio mencionaba que nosotros podemos trabajar con gráficos llamados combinados? Yo espero que más adelante aprendan a realizar estos tipos de gráficos. Son muy fáciles de poderlo trabajar. Pero nosotros acá, miren, tenemos la representación en meses, inventarios y en este caso los defectos. ¿Cuántos defectos han salido? Vean la imagen que coloqué acá. Tengo en este caso lo que representa inventarios y lo que representa defectos. En uno necesito saber cuánto subió en el mes los defectos que tuvimos en unidades del inventario. No lo podía hacer siempre con un gráfico de columna porque podía tener contradictoria de la información que estaba representando acá. Cuando usted vaya a representar un gráfico, tome en cuenta siempre los valores específicos de la información que tiene. Vea qué información tiene para poderlo representar de la mejor manera. Porque cuando usted ya lo esté explicando, puede llegar a confundir a las personas. Entonces, vean acá, mire, se tuvo que realizar un gráfico combinado. Ya usted ya sabe acá lo que he utilizado como gráfico para que la información se visualizara bien. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la imagen que coloqué al final, que resaltar en este caso en los colores. En un gráfico es importante a veces los colores que sean bastante llamativos para que la persona le quede claro más si estamos trabajando con gráficos de columna. Y estamos representando diferentes datos, pues que esos colores sean bastante llamativos. Me ha tocado que cuando estoy presentando
información, a veces hasta le toman fotografía. Y entonces así se van a visualizar mejor para que ellos se lleven los datos que se han creado más acá en Excel. Igualmente, si usted quiere tener una captura de pantalla de esto, se le hace mejor visible los colores que se colocan acá. Es una sugerencia que yo les hago. Porque estos colores llaman bastante la atención y se visualiza todo lo que nosotros en un momento queremos representar. Tengo acá, miren, otro ejemplo, permítanme. Está acá la empresa Durán. Tenemos las ventas y las ganancias. Necesitaba representar la información con dos gráficos diferentes. No podían ser los mismos. Entonces acá tenemos, miren, tanto las ventas como las ganancias. ¿Qué necesitaba? Que la persona fuera viendo cuánto había subido para cada mes, cuánto bajó, cuánto se mantuvo, con la información que nosotros tenemos acá. Siempre colores que llamen la atención, que sean en este caso favorables para lo que estamos representando, que se visualice las cantidades si es lo que nosotros queremos. Ya les enseñé y me faltó decirles en uno de los gráficos que les enseñé que ahí había colocado un color bien distorsionado en una de las columnas. No son colores representativos. No porque me gusta a mí tal color, entonces ese le voy a colocar, no. Siempre trate, si usted tiene tiempo, que se visualice lo mejor posible. Que sea un buen trabajo el que usted está. Tanto le he enseñado a trabajar la parte de tabla, en colocar bien la información, como también este día la representación de los gráficos. Acá tengo otro, miren. Déjenme pasar para acá. Estoy trabajando con un gráfico de línea. Acá tengo la evolución de las precipitaciones. Ahí se encuentran los meses y los milímetros. Vean que coloqué un fondo negro, que además de eso coloqué una imagen que representa, no sé, el clima lluvioso. No iba a cuenta colocar una imagen, pero yo sentí que fue bastante favorable para poderlo trabajar. Gracias, Karina. Sí, ahorita. Ya con este finalizo, con el otro que les voy a presentar. Gracias, muy amable. Acá tengo otro, miren. Tenemos acá las calificaciones de estudiante. Déjenme pasar para acá. Vean, por favor, que trabajé con un gráfico de barra. Ahí puedo realizar el cambio de estudiantes, ya que tengo acá dos datos que he trabajado, calificaciones y estudiantes. Si yo puedo, coloco en este caso igual lo que son los nombres, pero solo esto me hace la representación cuando quiero trabajar con gráficos de barra. Igualmente se colocó una imagen en el fondo para que se visualizara porque esto pues iba a quedar archivado. Entonces vean por favor todo lo que ustedes pueden trabajar en gráfico. De mi parte no es solamente enseñarle, mire, acá se saca el gráfico y ya. Sino que usted pueda trabajar con diferentes estilos los cuales Excel me da para poderlo hacer. Y para finalizar, me voy a ir acá. Permítanme. Me voy a ir a este ejercicio. Miren, voy a sacar acá una hoja, se va a llamar hoja 1. Si usted, su gráfico, teniendo la información,
Por ejemplo, yo la tengo en gráficos combinados. Yo puedo mover este gráfico. La acción para poderlo hacer es herramientas de gráfico diseño. Me voy al grupo ubicación, mover gráfico. Le digo acá, miren, que quiero irme, que quiero llevar este gráfico a la hoja 1. Al darle a aceptar, pueden visualizar en este momento que me encuentro ya en hoja 1. Todos los cambios que yo le realice a la tabla con los datos que tengo acá, en donde se encuentra el gráfico, también va a tener cambio. Por eso tenga mucho cuidado cuando usted haga movimientos de gráficos en su libro. Porque la información se llega a cambiar, igualmente va a realizarse donde usted tenga el gráfico en cualquiera de las zonas. Muy bien, entonces dejo acá de compartir. ¿Tienen alguna consulta? ¿O ha quedado claro? Está claro. Todo claro. Todo claro, Inge. Muy bien. Todo claro, todo claro. Gracias. Yo espero que puedan activar ahorita sus cámaras. Vamos a despedirnos. Miren qué rápido pasó el tiempo. Primero quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber estado siempre acá, de lunes a jueves, ingresando a la clase puntual. Ha sido para mí un placer haberlos conocido acá en la virtualidad. Espero que cada uno de ustedes, o todos los que se encuentran acá, puedan continuar con el intermedio y que igual puedan, o que les puedan otorgar ese diploma. Es un gusto para mí haber podido estar con ustedes. Les deseo todos los éxitos del mundo, que continúen su aprendizaje y que lo hagan siempre de la mejor manera. Agradezco siempre las participaciones de ustedes. Créanme, en verdad, que esos aplausos virtuales que les mando es porque sus participaciones siempre fueron muy activas. Entonces, gracias en verdad por haberme dado la oportunidad de estar acá con ustedes, de haber podido pues participar con inglés corporativo. En verdad ha sido muy placentero. No sé si alguien quiere decir algo. Pues yo quería decir algo. Le agradezco mucho por tener la paciencia de enseñarnos y pues yo he aprendido mucho, fíjese, a pesar de que me ha quedado bien cortito el tiempo por mi trabajo, pero que Dios la bendiga, pues, por tener la paciencia de enseñarnos. Y créame que sí, ha sido un aprendizaje muy bueno, repito, ¿verdad? Y ojalá que podamos estar en el otro curso, y si no es usted, pues, qué lamentable, ¿verdad? Pero yo he estado en un montón de capacitaciones en mi vida en la constancia, pero usted es una de las personas que sí se le entiende bien rápido, y vuelvo y repito, tiene una paciencia que solo el padre la tiene también, ¿verdad? Y yo le agradezco mucho de nuevo. Gracias y pase buenas noches. Y fue un placer conocerle. Gracias, Saúl. Gracias. Muy amable. Gracias por todos los mensajes que me están enviando. Yo quería decir algo. Dígame. Yo no sabía absolutamente nada de Excel y he aprendido mucho. He estado haciendo tablas, porque trabajo con los profesores, y gracias a usted porque nos ha enseñado muy bien. Le agradezco mucho. Gracias, Celsi. Muy amable. Gracias, les agradezco mucho. Voy a poner acá una pausa. Permítanme.